Hola, hola, mis amigos. ¿Qué tal estáis? Desde Honduras, país de cinco estrellas, tierra fértil y hermosa, donde todo lo que plantas se da. ¿Quién les habla? Su amiga Carla, del canal, su canal, Mi Jardín Catracho, dándoles una vez más la más cordial bienvenida a un nuevo video de este su canal. ¿Sorprendidos? ¿Verdad que los sorprendí? Sí, amigos, hoy quiero que me acompañen a realizar un trasplante que desde ya dillitas que lo tengo planificado y por una u otra razón no lo he podido llevar a cabo. Pero en esta fresca noche quiero que sean ustedes los testigos de este trasplante muy espinoso. ¿Y por qué les digo que es espinoso, amigos? Es que miren nada más a quién vamos a trasplantar. Y bien, amigos, ahora sí, comenzamos. En la comunidad de nuestro pequeño pero hermoso canal, yo les hice una pregunta. A ver quién le atinaba a decirme cuántos bebés cactusitos le vamos a sacar a esta hermosa Echinopsis. Vamos a ver si le atinaste tú o no le atinó nadie. Esa es la idea, amigos. Fíjense que yo ya días, pero un montón de días, he querido conocer una floración de este hermoso cactus. Los cactus tienen unas floraciones preciosas, pero hay que esperar tanto tiempo que a veces eso es lo que desencanta un poquito. Pero luego volvemos a que lo bueno cuesta, amigos, y la belleza que los cactus nos ofrecen cuando nos dan floración vale la pena la espera. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense que este hermoso cactus yo lo tenía ya en uno de mis estantes suculentos. Yo tengo tres. Y fíjense que yo siempre que pasaba, yo escuchaba, ¡ey! ¡Ey! Y yo, ¿y esto qué pasa? Volví al siguiente día, ¡ey! ¡Ey! ¿Y esto qué será? Me preguntaba yo. Pero bueno, amigos, si me pongo a hablarles y no comienzo con el trabajo, pa, nos va a llegar la medianoche. Les comento que ya son las 10 de la noche y si sigo parlando, la 1 de la madrugada y no hemos terminado. Miren, mis dos manitos nada más. No tengo guantes, no sé ni por qué razón no me he podido comprar unos buenos guantes de esos como peludos que he visto. Y no sé, bueno, lo vamos a hacer empíricamente. A comenzar por mientras les cuento. Ah, pues entonces como les estaba comentando, vamos a ver, parece que traje algo por acá para irlos colocando. Y además les comento que estuve haciendo estas macetitas recicladas. A mí me gustaron mucho para darle color. A mí me gustan las macetas coloridas. Miren, de un solo bote que estaba en desuso, logré realizar dos macetas con un poco de color y un poco de adornos. Definitivamente les cambia, les cambia. No es lo mismo partir y sembrar. Partir o cortar, amigos. Ya me quedé con la duda. Bueno, pero el caso no es lo mismo dividir un recipiente en dos y plantar a hacerle una pequeña graciecita. No cuesta mucho dinero, no cuesta mucho tiempo y definitivamente sí que se nota el cambio. Pues como les estaba comentando, amigos, la idea es que quiero retirar todos los bebecitos cactus porque yo siento que es la razón. Miren qué hermosos, salen ya bien enraizaditos. Yo ya le he retirado varios cactus a él, pero él no deja de seguir produciendo. Es una mamá o papá muy prolífico. Pero lo que le estaba manifestando, ¿verdad? Quiero retirárselos todos para ver si de esta manera yo lo incentivo a que me obsequie floración. Les estaré informando si es que acontece así, si me funcionó. Yo les informo luego. Pues entonces, como les iba diciendo antes, yo escuchaba, ¿verdad?, que me decían, hey, hey,
Y yo volteaba y no miraba nada, absolutamente nada. Y yo digo, ¿qué será esto que me está chitando, como decimos aquí en Honduras? Pero nada. A las varias veces, fíjense amigos, de yo pasar por el mismo lugar y que me aconteciera aquello mismo que, hey, hey, sentí que algo me agarró de la camisa tantito. Y yo volteé a ver. ¿Y quién creen que era? Pues este señor Cactus. Y me dice muy seriamente, sí, soy yo, me dice el que te estoy hablando. Y yo, ah, dígame señor Cactus, ¿qué es lo que desea usted conmigo? Me miras cómo estoy yo aquí, me dice, en esta latita que ya me tienes por 2 años. Esta es mi casa, me dice, esta es mi cama, este es el lugar donde yo vivo. Y miras cuántos hijos yo he producido. ¿Te imaginas tú, me dice, que estuvieses en una camita muy pequeña, me dice, con Héctor de un lado, con Ian del otro, y que no te puedas ni mover? Me dice. Así estoy yo, me dice, que no me meneo ni a la izquierda ni a la derecha. Y que para rematar, aparte de tus hijos, te traigan hasta el perro y si es posible hasta el gato. Pues, ¿qué creen, amigos? Yo poniendo mi cara más seria, formal, le digo, señor Cactus, señor Echinopsis, tiene usted toda la razón. Ciertamente nunca he estado en una cama con esas condiciones en las que no me pueda mover ni izquierda ni derecha. Creo que en la única ocasión es cuando he ido al hospital y me ha tocado pernoctar por allá y las camas son camillas, creo que les llaman. Son bastante pequeñitas, pero de ahí ninguna otra ocasión, señor Cactus. Mis disculpas, pronto estaremos remediando esta situación. Le dije yo, pero de eso, amigo, de eso hace como 3 meses. Y al pobre Cactus, yo no le había remediado la situación. Así que en esta ocasión vamos a hacerlo, pobrecito. Miren ya, solo miren nada más cuánto se ha retirado y faltan bastantes. ¿Qué les digo? A él específicamente no lo quiero extraer de la maceta. Es una maceta reciclada que ya lleva aproximadamente antes de abrir el canal. Yo lo adquirí a él y cuando lo adquirí era tan pequeño como este pequeñito hijito, ¿se imaginan? Pero como ya van 2 años de eso, él ha crecido bastante. Imagino yo que el sustrato le ha sentado muy bien, que la latita le gusta, que la ubicación también. Entonces, si algo no funciona, ¿para qué vamos a estar inventando y retirarlo de lo que le gusta? Lo único que yo quiero hacer es retirar sus hijos, no todos, los meros bebecitos se los vamos a dejar. Y a este que me dijo que sinceramente ya lo estaba sobrepasando. ¿Y saben cómo fue la historia de este? Era un dedito como estos chiquititos que yo tenía a una en una macetita a la par de él. Pues un día regando se cayó un hijito y yo solo lo puse. Lo puse, no lo planté. Solo lo puse. ¿Y qué creen? Miren qué hermoso se ha hecho. Bello, es que así son ellos, tan agradecidos. A mí me fascinan porque son plantas que dan un aspecto como de arbolito, ¿verdad? Preciosos, que no requieren muchos cuidados. Y que no se engalana. No crean que no me estoy puyando, ¿eh? Sí me estoy puyando. Él me está puyando. Pero hacerle valor, amigos, hay que hacerle valor. Era necesario, en serio se los digo. Era necesario hacer esto. No quiero lastimar su raíz, la raíz de ninguno de los dos. Ouch. Pero más que todo la echinoxis. ¿Quién me quiere felicitar? Miren, lo he logrado con un total éxito. Muy complacida, sinceramente. Estas raíces no son de él. Estas raíces son de los hijitos. Yo lo único que voy a hacer por este cactus, amigos, solo es una cosa. Remover un poco su tierrita y nada más. Yo no lo voy a trasplantar. Como les digo, él ha estado más que feliz en esta casita. Entonces, ¿para qué lo voy a estar moviendo? Ahí estamos, miren, ya quedó, solo tiene unos pequeños bebecitos que le están naciendo, eran demasiado pequeños, tampoco hay que abusar.
no lo quiero retirar totalmente. Y ahora sí, amigos, vamos a comenzar con el conteo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Los contamos ahorita o los contamos al final? Creo que se puede hacer más fácil contarlos ahorita. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, catorce, 16, 18, 20, 23. Y bueno, amigos, me ha salido la módica cantidad de 23 pequeños cactus que yo no los quiero plantar individual, amigos. Quiero hacer como un arreglo. Bueno, ya van a observar ustedes qué es lo que yo pretendo realizar. Aquí teníamos ya nuestro costal de sustrato listo para realizar este trasplante. Por ejemplo, en el caso de este hermoso cactus, creo que es una, ¿cómo se llaman estas? Brasilenses. Es, no, opuntia, no sé si es una especie de opuntia brasilensis esta. Es muy hermosa y muy agradecida, no crean. Estar allí compartiendo espacio, compartiendo nutrientes. Y como les digo yo, a partir de un diminuto, es que no es nada fácil, amigo. Así que a ella no la quiero separar totalmente de a quien ellos consideran su familia. Ha crecido desde bebé junto a estos hermosos cactus. No los podemos retirar abruptamente. Entonces, ¿cuál es la idea específicamente? Plantarla a ella al centro y agregar algunos de los cactusitos que hemos retirado de este señor o señora principal y colocarlos en los bordes, en las orillas. Si un día algún amigo o alguna amiga quisiera uno, pues ya enraizado solo se le obsequia. Ustedes saben que estas plantas son bastante fáciles de propagar a raíz desnuda. O sea, ellos, con ellos no hay problema. A mí por eso me encantan. Más me van a encantar cuando por fin se decidan a obsequiarme floración. Ahí sí que el amor va a ser más grande. Coméntame tú si tú tienes de este hermoso cactus que yo les dejé al comienzo el nombre exacto. Sí es una echinopsis, pero les estoy dejando en el inicio el verdadero ir. Y si te ha florecido, en qué color te ha florecido, si dura, no dura, coméntame, me gustaría saberlo. Es importante saberlo. Creo que con estos más que suficientes en esta macetita. O sea, esta ya la concluimos. Miren, está un poco deshidratado, no me gusta. Cuando estaba con él, no se caía porque el mismo cactus le hacía de pared. Ahora creo que voy a conseguir un hilito por mientras él se pone, por mientras él agarra rigidez y lo vamos a bordear para que no caiga. No me gusta cómo está cayendo, se lo digo sinceramente. Y de mis macetas, ¿qué opinan ustedes? ¿Les gustaría que les compartiera cómo las realizo? ¿O así estamos bien? Solo compartirles cuando ya las estoy plantando. A mí sí me gusta, amigos, trabajar con color. Y como ya les he dicho, ya les he manifestado en alguna ocasión, me encanta el asunto de lápiz, de tijeras, de cortar, de pegar. Yo soy bastante de eso, manualidades con papel, con muchos colores. De esa área soy yo. Bueno, ya llenamos la maceta con sustrato. Ahora vamos a proceder a colocar suavemente los cactus. Coméntenme ustedes, amigos. Saben, yo este sector que les compartí, este es mi deleite nocturno.
Yo después de que termino de hacer todas mis labores, como aquí es cerradito, aquí las personas se acuestan temprano. La única nocturna es su servidora, que a veces son las 11, 12, 1, 2 de la mañana, y su servidora está despierta. Luego todo el mundo se duerme temprano. Entonces a mí me encanta disfrutar del silencio de la noche, de los sonidos de las noches, esas ranitas que están en sus charquitos disfrutando, los grillos, es bastante agradable. Cada etapa del día y de la noche tiene su encanto, así como el día tiene sus aves, la noche tiene sus sonidos. Pues les comento, amigos, que aquí casi todo siempre es bien calmo, no pasa de los perritos ladrando porque pasa alguna motocicleta, cosas así, pero a mí me fascina salir a mi jardín, regar mis plantitas con la oscuridad de la noche, con el aire fresco, con la oportunidad que me da de observar la luna. Yo soy eternamente enamorada de la luna. No sé quién más comparte ese amor conmigo por ese satélite natural de la Tierra que al observarlo nos trae ese sentimiento como de paz. No sé qué evoca en ti la luna, pero en mí la luna evoca unos sentimientos bien magníficos, bien maravillosos. A Ian igual le encanta ver las estrellas, le encanta ver la luna. Un día le dije yo que le iba a bajar la luna. Iba él por una escalera, porque quería que le bajara la luna. ¿Se imaginan los niños con su inocencia? Qué hermoso todo, amigos. ¿Y saben qué? Yo ya voy a concluir de colocar todos estos lindos cactusitos en este arreglo espinoso, totalmente espinoso. No crean que no me he espinado, si ya llevo varias espinitas. Y tienen una particularidad estas espinitas, que se quedan tan arraigadas en tu piel que pasan varios días para que puedan salirse. Entonces, sí da como miedito, pero como no tengo guantes, pues hay que, con lo que tenemos a mano, y lo que tenemos a mano son nuestras manos. Entonces, amigos, yo ya casi concluyendo, quiero pedirles un favor. A mí se me hace bastante factible grabarles de noche, me gusta. Si hay dos como extremos del día que me fascina trabajar en el jardín, es en la mañana y en la noche. Si a ustedes les ha parecido agradable estar este rato compartiendo conmigo, déjenmelo en los comentarios que les gustó. Y yo gustosamente voy a estar compartiendo más trasplantes nocturnos. ¿Qué les parece si cuando les haga el recorrido por esta nueva zona que he estado transformando? Acá les llamamos corredor, en otras partes les llaman porche. No sé cómo les llamarás tú en tu país. Nosotros le decimos corredor. Si quieren que se los haga en tomas nocturnas, porque se los digo, yo el mantenimiento de toda esta área que está encerradita, se lo doy de noche. Déjame tu comentario si quieres que ese recorrido lo hagamos de noche o lo hagamos de día. La oscuridad de la noche junto con la luz da ese aspecto que a mí me fascina, particularmente. Las plantas se ven diferentes. Lo que sucede con nosotros, los que amamos la jardinería, esto es una terapia. Esto es un desahogo a veces de un día súper cansado. ¿Se imaginan cómo voy a ir a dormir yo de feliz después de haber hecho estos trasplantes, de haber estado conversando un ratito con ustedes? Yo voy a dormir más que feliz, más que tranquila, en paz, en armonía con la naturaleza. Eso es lo hermoso, lo de las personas que tenemos un corazoncito verde. Salieron dos diminutos hijitos. Veremos si la historia se repite. Yo los voy a dejar por aquí. Ahí sabrán ellos si luchan por la vida y no me vayan a dar la sorpresa que después rebasen a todo el arreglo suculento y sean ellos los que sobreabunden y me aterren a esto. ¿Qué es lo que hacemos, amigos, cuando trasplantamos cactus? Por ejemplo, ellos tenían una diminuta raíz. Yo no lo voy a regar inmediatamente.
Pero tampoco es que me voy a tardar muchos días, a razón de unos 3 o 4 días, solo para que se acomoden, por decirlo de alguna manera, y ya prontamente volvemos a la rutina normal, como que si sea un cactus, porque ellos no son corte, son hijitos, traen su raicita, así que es más fácil, es más difícil cuando cortamos un cactus y lo prendemos. Ahí sí lo tenemos que tener totalmente seco, lo tenemos que tener no tan expuesto al sol, pero en este caso es diferente. ¿Qué les ha parecido, amigos? Yo ya concluí, yo estoy muy encantada de haberlo hecho junto a ustedes y ya les muestro cómo es que nos quedó. De esta manera, amigos, es como nos han quedado estos trasplantes. A este le podríamos llamar arreglo porque lleva dos variedades, ¿verdad? Y a este hermoso sí es de puros cactusitos. Y ya el Echinopsis principal ha quedado solo. Yo le voy a estar comentando si me funcionó, si he podido conocer floración, les estaré informando. Muchísimas gracias, amigos, por haber llegado hasta el final de este video. Yo les deseo feliz noche, día, tarde, donde tú quiera que estés. Bendiciones y será hasta la próxima.